en cada una de las organizaciones gremiales del Estado durante la tarde del viernes y este fin de semana se estableció una movilización activa aquí por las calles de nuestra ciudad, en donde fueron diversas organizaciones también del ámbito privado que hicieron presente para reclamar la derogación de este paquete de leyes que hoy afecta a toda la administración pública en un contexto inflacionario nacional bastante grave. La movilización se concentró en Belgrano y San Martín para trasladarse luego a las puertas del Canal 13. De ahí decidieron visitar el Hospital Regional Río Grande para finalizar en las puertas de la legislatura, una vez más reiterando este reclamo. Vale agregar que varias organizaciones del sector privado se hicieron presentes apoyando la lucha de los estatales. Sí, exactamente. La verdad es que es muy importante para nosotros, como lo decíamos hoy en la conferencia de prensa, esto es una cuestión que atañe a todos, no solo a los trabajadores estatales, sino también a los trabajadores privados y a toda la sociedad de Tierra del Fuego, que de una vez por todas dice basta, basta los atropellos del poder político, basta las definiciones de los gobiernos. Así que con más fuerza que nunca estamos demostrando la unidad en la calle como debemos hacerlo los trabajadores. Así que la verdad, muy orgullosa de estar con todos los compañeros encabezando esta marcha y que vamos a seguir hasta el final, porque no nos cabe duda de que el poder político se tiene que enterar lo que está sucediendo y esta es la muestra concreta de lo que pasa. Andrés, bueno, los taxistas hoy presentes aquí. Sí, también tenemos que estar presentes porque es una causa que nos influye a todos. Tenemos que estar luchando porque esta provincia salga adelante. Así que bueno, acá estamos. Sí, hoy la entidad gremial del Sindicato de Empleo y Comercio viene a acompañar a los trabajadores del Estado. Esto es una situación que se ha dilatado demasiado. Es momento de sentarse a dialogar. Escucho que hablan de dialogar, pero el diálogo tiene dos opciones, o la de la dilatación o la del arreglo. Acá se está dilatando y no se arregla. Es necesario que nuestros chicos vuelvan a los colegios, que la salud se normalice, así que necesitamos que esto se arregle y por eso estamos también acompañando. Apoyando aquí la movilización y un reclamo que ya viene hace tiempo. Sin duda, ya lo hemos expresado en varias oportunidades, pero una vez más reafirmar el compromiso, el apoyo, la solidaridad para con los compañeros estatales por la difícil situación que están atravesando y tratando a través de, como lo hicimos siempre los trabajadores, a través de la movilización en las calles, de revertir la situación que se está dando en ese sector. Sí, como trabajadores, en fin, o sea, me parece que más allá de todo este paquete de medidas y de todo esto que está pasando en Tierra del Fuego, nos tenemos que organizar y comprometernos con todos los trabajadores, con todos los sectores, tanto sea privados o públicos. Creo que es la única manera de poder sacar adelante todo esto y hacer que nuestra voz se escuche, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotros estamos acompañando la medida de la primera hora y estamos haciendo asamblea las dos horas de atención al público. ¿Cómo lo perciben la gente? Ustedes, entendiendo de números, por ahí pueden dar una apreciación más cercana en cuanto a este contexto inflacionario y la aplicación de un descuento que se puede ver en el sueldo de cada trabajador. Sí, tal cual. Por eso es que estamos nosotros presentes, porque le toca el bolsillo no solamente a nosotros, sino a gran parte de la provincia. Marcelo, bueno, una conferencia de prensa que acaba de concluir con algunas definiciones. Bueno, se puede decir lo de continuar con las medidas e incluso profundizarlas. Estamos en ese camino, concientizando a los compañeros trabajadores que esto es una lucha que el futuro de su familia, de sus hijos, nos va a dar la razón. Que es una lucha noble y que queremos que el gobierno entienda que debe escuchar a los trabajadores. Y que estamos dispuestos al diálogo, obviamente, pero que vamos renovando todos los días los esfuerzos y que el camino es lograr un consenso y la paz social en el fondo de la cuestión, entendiendo que nosotros somos vecinos como cualquier ciudadano que camina en este pueblo. Es decir, sufrimos tanto nosotros como el vecino de que nuestros hijos no tengan clase, por ejemplo, de que vamos al hospital y tengamos dificultades, de que vamos a una oficina pública y tengamos dificultades. No queremos eso para nuestra provincia, sino que en el consenso y en el marco de la buena fe y de esta bendita democracia que tenemos, debe entender el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que en conjunto debemos encarar un proceso, en todo caso, de una reforma integral, pero no en desmedro de la clase obrera. El jueves hay una sesión de la legislatura, es un día importante seguramente, ¿va a haber una movilización hacia la Cámara?
Ese es el objetivo. Vamos a chequear la información porque, bueno, es posible que en el plan de desgaste que puede llevar a cabo el gobierno, juntamente con el poder político, se desarticule esta sesión. Y esto sería un acto de irresponsabilidad en todo caso, a nuestro entender. Pero bueno, sabemos que la lucha de los sindicatos y la lucha de los trabajadores es dura. Nada nunca nos regalaron y en ese contexto nosotros estamos tranquilos porque los trabajadores están entendiendo que lo que estamos peleando es una causa totalmente noble de los trabajadores. Se estaba circulando en las últimas horas un rumor sobre la posibilidad de un desalojo de las carpas, algún tipo de represión. ¿Le llegó algo de esto? ¿A qué creen que obedece? Sí, yo creo que es parte del plan del Poder Ejecutivo, vuelvo a reiterar, del plan del apriete, el miedo y el desgaste. Yo creo que sería una locura si el gobierno provincial tomaría esta decisión. Yo quiero entender que no, porque las herramientas que nos provee la democracia están intactas y no podría ser de ninguna manera un enfrentamiento que no tiene ningún sentido. Creo que hay que usar las herramientas democráticas en un marco de buena fe, y ese sería el ámbito más propicio del cual nosotros empujamos todos los días para que el gobierno se siente, ¿no? ¿Puede decir que la conferencia fue también un reflejo de que la unidad entre los sectores continúa firme? Más allá de los criterios que podamos tener cada sindicato, porque cada sindicato sí tiene una vida interna totalmente distinta, lo que sí ha quedado claro es que hemos dejado de lado algunas miserias que salen cada dos por tres para abocarnos a esta tarea de recuperar los derechos y los intereses de los trabajadores con respecto a el sistema profesional y asistencial de la obra social que nos han quitado, que nos han intervenido. Yo no puedo entender que un gobierno democrático intervenga un organismo que es no solamente del Estado, podríamos reconocer parte del Estado, claro, pero también los trabajadores aportan 100 millones de pesos promedio mensual, y por qué nos van a intervenir y no vamos a tener injerencia en esto. Pero bueno, son las cosas que pasan. Hay que tener paciencia, hay que saber tolerar y en todo caso buscar, como dije, la mesa del consenso para salir del conflicto. No, gracias a usted. Tenemos viejos monumentos de asesinos.